¿Qué es el Internet del Valor? ¿Qué son las criptodivisas? ¿Qué es el Bitcoin? Esos temas se los preguntamos a un real experto en América Latina, es uno de los pioneros desde Argentina. Me refiero a Diego Gutiérrez Saldívar, a quien damos la bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo y que nos cuente de qué se trata esto del Internet del Valor. Bueno, parte de mi charla de hoy es, hasta ahora en la web no hemos podido remover los intermediarios en la transferencia de valor, sea monetaria o sea de poder político. Y creo que la web y el Bitcoin y la Internet del Valor que hoy está surgiendo nos da la oportunidad de construir una sociedad más justa, de recuperar la fe en las democracias y de incluir a millones de personas que hoy están fuera del sistema financiero. Diego, ¿y cuáles son esos aspectos que hacen parte de esa Internet del Valor? Es un conjunto de tecnologías que empezó con Bitcoin, pero que hoy ha ido más allá, que están los contratos inteligentes, el blockchain debajo y las redes descentralizadas. Todo eso junto está construyendo la Internet del Valor. Diego, ¿qué le dice a esas personas que son temerosas del tema Bitcoin, que les da miedo lo que tiene que ver con la seguridad y que sobre todo ponen la legalidad de este tipo de herramientas en tela de juicio? Bueno, yo creo que siempre en las nuevas tecnologías, por un lado hay un temor, hay el temor a las nuevas tecnologías, pasaba con la web, que pensaban que iba a servir para intercambiar planos de bombas o para la pornografía, y hoy nos damos cuenta que la web transformó la sociedad y transformó el mundo para bien, y con estas nuevas tecnologías no tienen que temer, tienen que experimentar, aprender y darse cuenta que Bitcoin solamente es el primer paso en la construcción de una tecnología mucho mayor. Y la única manera de entender estas tecnologías es experimentando con ellas, acercándose y haciendo pequeñas pruebas de concepto hasta entender dónde está el aporte de valor. Diego, usted como experto en el tema, ¿qué futuro se prevé frente a todo esto que estamos hablando y sobre todo lo que tiene que ver con el Internet del Valor? El futuro lo que va a generar es mayor competitividad en nichos como es el sector financiero, que hasta hoy no tenían espacios de competencia. Va a generar democracias directas donde la opinión de las personas pueda ser recibida de manera directa, mayor transparencia en los gobiernos, una Internet del Valor y una Internet de las cosas donde el ser humano deje de ocupar un rol mecánico y automático y pase a ocupar un rol creativo. Diego, vamos a mencionar un contexto histórico. Usted ha sido pionero de la Internet en América Latina. ¿Cómo considera que ha sido ese aporte al cambio, a la transformación de nuestra sociedad? Bueno, yo arranqué muy pequeño, yo arranqué a los 11 años porque la esposa de mi padre me ofreció que hiciéramos un curso de programación juntos. Y bueno, con 11 años hice mi primer curso de programación, era el único niño, el que me seguía tenía 24 años. Y desde ahí me di cuenta que la tecnología tenía el potencial de cambiar la sociedad, no solamente de ser una vía creativa. Y siempre he estado buscando maneras de transformar la sociedad a través de la tecnología. Diego, y ya finalmente, desde ese mismo contexto histórico, ¿qué considera que ha sido un gran avance que hayamos tenido desde el desarrollo de la web? Bueno, cuando yo armé mi primer sitio, que fue el de Clarín Digital, el diario más importante de Argentina, lo primero que me pasó es que al día siguiente empecé a recibir emails de gente, argentinos de todo el mundo, agradeciéndome porque podían saber lo que pasaba en su país en tiempo real, sin tener que esperar días. Y ahí me di cuenta que la web iba a generar un puente de comunicación a nivel mundial y que iba a transformar la sociedad como hoy la conocemos. Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aceptar la invitación para compartir con los televidentes de Negocios en tu Mundo sobre este tema tan interesante, el Internet del Valor y lo que tiene que ver con Bitcoin, que es un tema al que hay que ponerle cuidado.